Aquí estamos con Bella. Con Bella, dice. ¿Qué es que te parece a Bella? Jamás, jamás. Estamos con la espectacular. No, porque yo sí vine espectacular, fabulosa, iluminada por los dioses. Y Bella, no. O sea, ¿y quién te ha hecho eso? Yo misma, don Mario, yo me lo digo todito los días cuando me van a escuchar, eso se llama amor propio, tener el autoestima bien elevado, el ego bien alto, claro, por supuesto. Pero la gente se encarga de bajártelo, no te lo voy a bajar. No, así me comentan un millón de tonteras y yo sigo con la frente así, arriba. Claro, porque mientras ellos me sigan criticando, yo sigo siendo divina y espectacular y todo lo demás. ¿Y quién te ha hecho eso? Yo misma, por eso bueno. tengo un espejo de este porte, que me lo hice todito los días. ¿Y qué te cuenta, mía? Nada, que hace 2 días atrás casi me muero, con un dolor de estómago horrible, que pensaba que me iba a morir en el baño. Horrible, 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 sí. Y, pero nada, gracias a Dios me tomé 2 pastillas y ya se me quitó. Yo pensaba que me iba a morir, porque yo no me suelo enfermar nunca, yo solamente la gripe y ya, pero de ahí cosas así no. ¿Y de qué te sale? No sé, yo estaba acostado cuando de repente pasaban los retorcijones y chuzo, casi fue una experiencia fea. ¿Y los admiradores? Ahí están los admiradores ya creciendo, me están escribiendo. Hace poco me escribió un chico, pero lo que no me gusta es que me escriben y me preguntan que quién soy, que cómo me llamo. Y se supone que me están viendo en los videos que usted me hace, no tiene por qué preguntarme quién soy, cómo me llamo, porque yo lo digo siempre que me graban, que me llamo Mía, para mí es que a ti. Entonces me parece una tontería, una estupidez. Pero bueno, no es perfecto. Que te digan, ¿cómo que te dicen? Que quién soy y cómo me llamo. O sea, esas cosas así no me parecen, porque me están viendo en el video, pues ya saben quién soy. O sea, ¿y la madre quiere que tú le digas? No, nada que ver, No me gusta, valga la redundancia, ahí no. Nada que ver. ¿No te gusta que te digan quién es? Sí, por ahí me dijo uno de mis contactos que iba en la buseta. Y que unos chicos iban viendo mis videos en el bus. Sí, me sentí bien porque la gente me está viendo y me está escribiendo y todo lo demás. ¿Para qué? Tú tienes página, tú tienes canal en YouTube. Mi canal de YouTube es Gatita Mía, síganme y suscríbanse. Yo estoy subiendo videos otra vez. Y mi página de Instagram es Gatita Mía 25. Mi página de Facebook, Mía la Diva. Y nada, vamos creciendo de a poco, lento pero seguro. ¿Y eso? Ah. ¿Y tus seguidores de dónde son? ¿De aquí o de extranjero? La mayoría son de México, un saludo para todos los chicos de México, de Paraguay, de Venezuela, de Chile, de los Estados Unidos, Barcelona, Italia, Bélgica, Canadá. ¿Viste que a nivel mundial? Sí, me escriben bastante, pero es que muchos de ellos son los que me están patrocinando y por eso ya me estoy arreglando como que un poquito más, para que la gente deje de criticar. Y es bueno, que uno esté guapa o esté fea, la gente igual siempre habla. Bueno, yo soy divino. Bueno, te vamos a invitar al desayuno. Ay, está rico el huevo de naranja, me encanta el huevo de naranja.